Son las 20 horas con 49 minutos. Ingresamos al tema central de la noche. Una mirada al proceso de nacionalización en Bolivia. Nos acompaña en el análisis el activista social Ariel Román. Reiteramos el tema central. Una mirada al proceso de nacionalización en Bolivia. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Y claro, hemos invitado a Ariel Román, importante activista, dirigente político. Estamos en contacto hasta Cochabamba. Ariel, muy buenas noches. Bienvenido a nuestras cartas sobre la mesa. Un gusto más, pues aquí estamos a tus órdenes. Muy bien, a ver, Ariel, quisiéramos entender, han pasado ya varios años del proceso de cambio, más de 14. Yo recuerdo que a principios de los 90 se inauguraba una época o se iniciaba una época donde se intensivamente se dio el proceso de capitalización. Tras ese periodo hemos entrado el 2006 a un proceso que se ha dado en llamar el de nacionalización. ¿Cómo ves en forma global este proceso? ¿Realmente fue un proceso de nacionalización? ¿Qué podemos decir de todo este proceso a más o menos 15 años de su vigencia? Yo creo que la nacionalización que estamos descubriendo es en realidad una modificación en la distribución de gente accionario de las empresas presuntamente nacionalizadas, ¿no? No olvides que cuando anunciaron con bombos y platillos la nacionalización de yacimientos, lo que hicieron fue modificar la composición accionaria para que el 52% de las acciones queden por el YPPB y el 48% restante quede en posesión de Petrobras, las otras empresas transnacionales que tenían bajo su control la explotación de los hidrocarburos en el país, ¿no? Entonces, bueno, esta radicalidad en términos de modificar la intervención o la participación del Estado en estas empresas duró un tiempo, porque después ya nos ha enterado el conflicto de Incahuasi, ¿no? Pero dio cuenta precisamente de que esa situación en la que el Estado tenga una mayor participación accionaria dentro de Purifarás dejó de ser la tónica general para empezar a revertir la idea y volver a reinstalar el control por parte de las transnacionales de los recursos hidrocarburíferos del país. O sea que la transnacionalización no fue realmente lo que en la experiencia histórica del país hemos entendido como eso, ¿no? Es decir, recordarás que en el año 52, en razón a la ocupación de las minas por parte de los trabajadores mineros, el gobierno de la nacionalización, y eso implicó que el 100% de la propiedad pase a manos del Estado. Este no es el caso. El MAS está muy lejos de haber hecho eso, ni en el caso de Entel, ni en el caso de yacimientos, y mucho menos en la minería, donde se ha preservado la lógica de la ley minera que viene de Bueno, hemos tenido una desconexión de internet. Vamos a intentar solucionar este problema y, claro, retomar ese contacto. Te estamos escuchando nuevamente, Ariel, por favor. Perdón, no sé, hola. Se ha cortado el internet. Ah, perdón, ya, no te decía que la nacionalización que ha ejecutado el MAS en realidad no es tal, no alcanza a la radicalidad que se impuso en la revolución del 52, cuando a razón de la intervención de los trabajadores mineros a las minas de la... Muy bien, tenemos problemas. Vamos a ir a cumplir con unos anuncios importantes. Luego de ellos estaremos nuevamente con ustedes. Contigo, Henry. Perfecto, muy bien. Mientras tanto, damos opción a que sigan llegando las respuestas y comentarios a la consulta que hemos lanzado en esta noche. ¿Usted cree que hubo verdadera nacionalización en Bolivia?
Reiteramos, ¿usted cree que hubo verdadera nacionalización en Bolivia? Estamos esperando sus respuestas al 788-6896. Vamos. Seguimos compartiendo cartas sobre la mesa y la pregunta. ¿Usted cree que hubo una verdadera nacionalización en Bolivia? Y ya van llegando las respuestas, Omar Gómez. A ver, podemos leer algunas de ellas. Atención a nuestras redes sociales. No hubo una verdadera nacionalización. El macismo engañó al pueblo. Las transnacionales siguen campeando y el Estado pagando millones por juicios perdidos. Y el pueblo con empleos precarios y sueldos de hambre. Siguiente comentario. Buenas noches, Dios lo bendiga. Recordando años atrás, creo que no hubo nacionalización, pues se realizaron pagos para que las empresas vuelvan a ser nuestras. Caso Entel, YPFB y ahora las AFPs. Siguiente comentario. No existe nacionalización. Es una falacia utilizada por el MAS y muchas décadas antes por el MNR. El gobierno ha perdido todas las justas demandas de las entidades supuestamente nacionalizadas. Lo triste es que todo lo que cae en manos del Estado se declaraba y el pueblo que paga todos esos desaciertos queda más y más pobre y más engañado. Esas son las respuestas que nos están llegando a las redes sociales. Más adelante estaremos dando lectura al siguiente bloque de comentarios. Muy bien, muchísimas gracias, Henry. Y también tuvimos la posibilidad de generar una entrevista, no una, sino un sondeo de criterios relacionados a esta pregunta que hicimos. Vamos a ir precisamente a ese sondeo de opinión. Realmente no. Según documentos que el gobierno quiere demostrar, supuestamente las empresas ya han sido nacionalizadas. Y uno piensa, digamos, que cuando llega la nacionalización, los ingresos, el dinero entra de golpe a Bolivia. Pero no es así. Para creer que ha habido verdadera nacionalización, uno se tiene que informar y saber de cuenta que el dinero de una nacionalización no llega al instante. Por supuesto que no. ¿Por qué motivo? Cuando es una nacionalización, no se retribuye nada a la empresa. Eso es una nacionalización. Pero en este caso, el gobierno ha tenido que pagar ciertos montos de dinero. Eso no es una nacionalización. O sea, no se ven los resultados, ¿no? No se ve, no hay resultados. Dijeron de que sí, se han nacionalizado, pero los resultados no lo vemos los bolivianos. Muy bien, ahí estábamos entonces con esos criterios. Ahora sí, retomamos el contacto, creo que ya de forma estable con Ariel. Muy bien, Ariel, estuvimos en una conversación que quedó trunca, en fin, en virtud de las limitaciones existentes en el Internet. Bien, retomado, vamos a pedirte, por favor, reconducir la entrevista en sentido de que estábamos haciendo una evaluación sobre si realmente hubo o no una verdadera nacionalización propiciada por el proceso de cambio. Sí, como te decía, yo creo que hay que tener claro que lo que en realidad hubo fue una modificación en la composición del paquete accionario de las empresas presuntamente nacionalizadas. No hay que olvidar que cuando el gobierno anunció con pompos y sonajas la nacionalización del YPFB, lo que en realidad y concretamente se hizo fue modificar el hecho de que el 52% del paquete accionario pasaría a manos de yacimientos y el 48% restante quedaba en manos de Petrobras y de las otras transnacionales que tenían a su cargo la explotación hidrocarburífera. Pero esta radicalidad inicial no persistió. Cuando se conoció y se hizo público el conflicto de Incahuasi en razón a la movilización de los chuquisaqueños, ahí descubrimos de que la idea de que se iba a mantener a un Estado con la mayoría del control accionario había desaparecido. Resulta que en el caso de Incahuasi, cerca del 90% del paquete accionario estaba en manos de la transnacional Total Fiat.
mina y el resto era propiedad de yacimientos, y así en general esta inicial idea de tener al Estado como accionista mayoritario de las empresas presuntamente nacionalizadas se quedó reducida a los campos Margarita y los que en ese momento fueron objeto de esta medida, pero hacia adelante los nuevos contratos ya no fueron en esa misma lógica y se fue cambiando y modificando al punto en que hoy día estamos en el escenario en que el verdadero control de la explotación hidrocarburífera del país sigue en manos de las transnacionales, que reclaman que el Estado les otorgue beneficios, ventajas. No hay que olvidar, por ejemplo, que a título de incentivo a las petroleras, el gobierno decidió confiscar el 12% del IDH a las universidades, a las alcaldías y a las gobernaciones para incentivarlas a las transnacionales que siguen en el control del negocio. Ni qué decir en el ámbito minero, ¿no? Entonces, todo esto da la pauta de que el gobierno del MAS nunca ejecutó una verdadera nacionalización en el sentido de comprender que el 100% de la propiedad pasa a manos del Estado y que obviamente en razón de los beneficios que las transnacionales hubiesen obtenido, pues no correspondía indemnización alguna. Eso no hizo el MAS. Tampoco lo hizo el MNR. Pero el 52, cuando los trabajadores tomaron las minas, ellos impusieron que el 100% de la propiedad pase a manos del Estado, a pesar de que, como era una nacionalización de corte burgués, el Estado terminó indemnizando a la Patiño Mines y a los Barones del Estaño a lo largo de casi 40 años, ¿no? Porque, bueno, la lógica de la nacionalización del MNR y de la impostura de nacionalización que ha hecho el MAS tiene como razón última el respeto al derecho propietario burgués, y es por eso que ahora terminamos pagando los bolivianos las consecuencias de la negligencia en la administración de la plaza pública por parte de quien se supone tenían que haber llevado adelante los intereses del Estado boliviano frente a las empresas transnacionales que han actuado buscando sacar la ventaja correspondiente de las medidas que se tomaron de manera así, en la lógica, pensando en los intereses de los grandes propietarios antes que los intereses nacionales. Ariel, en esa lógica a la que haces referencia de cómo se ha hecho lo que llamamos, lo que el MAS ha llamado el proceso de nacionalización, ¿son eficientes estas empresas para prestar servicios al país y otorgar sus excedentes para encarar las tareas de desarrollo? No, pues, es decir, no te olvides que la lógica de la constitución de las empresas por parte del gobierno del MAS y de los gobiernos nacionalistas es hacer nacionalizaciones para que estas empresas sirvan al potenciamiento de ciertos sectores económicos ligados a la empresa privada, ¿no? Tú recordarás, por ejemplo, que Comibol era eventualmente usada, la prospección minera que Comibol llevaba adelante terminaba beneficiando a la minería mediana o a la minería llamada mediana, porque, bueno, la lógica de los gobiernos nacionalistas burgueses era pues usar las empresas nacionalizadas para servir al potenciamiento de la burguesía nacional. El MAS lo ha hecho una cosa diferente en ese terreno. De ahí que la ineficiencia de estas empresas está asignada precisamente por esta lógica en la que las empresas son puestas al servicio de intereses de grupos de poder, de intereses de grupos económicos particulares que buscan sacar la mayor ventaja posible, y obviamente quien paga los platos rotos al final es el pueblo boliviano, ¿no? Por eso es la ineficiencia y la lógica de las empresas que el gobierno ha implementado. Pero yo quiero poner de relieve lo siguiente, ¿no? A raíz precisamente de este descalabro, hay quienes pretenden sacar ventaja para embanderar que la privatización es mejor que la estatización. Y obviamente eso también sabemos los bolivianos, no es cierto. Hemos vivido toda una era de desnacionalización protagonizada por el MNR, que ha traído como consecuencia el desastre económico a Bolivia, donde la pobreza se ha visto acentuada, porque la lógica de la transnacional que viene a apropiarse de los recursos
recursos del Estado es precisamente dejar las miserias para llevarse el grueso de las ganancias afuera. El MAS no ha revertido eso, por ejemplo, en el campo de la explotación minera. Es conocido el estudio de estos investigadores del FEDLA que dan cuenta que las empresas mineras transnacionales hoy día pagan menos de lo que pagaba la Patiño Mines, que era el 13%, por concepto de regalías, patentes mineras y demás impuestos. Y ahora resulta que las transnacionales pagan menos que eso, pagan entre el 9-11%, y bueno, pues eso da la pauta de que la administración privada es pues miseria para los bolivianos. Entonces el problema está en la lógica de clase de la acción del Estado en cuanto toca a las nacionalizaciones y a la administración de las empresas públicas, que terminan poniéndolas al servicio de los intereses empresariales, corporativos y obviamente de los grupos de élite, y no está pensada en la lógica de la emancipación y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores bolivianos. Ahora, Ariel, ¿hasta qué punto estos espacios, porque hay muchos ámbitos políticos y sociales que cuestionan el hecho de que estos espacios se hayan convertido en lugares, las empresas nacionalizadas, en lugares para dar empleos a la militancia del partido oficialista? Así es exactamente lo que te venía explicando. La lógica de la administración pública que implementa el MAS no es esencialmente distinta a la lógica clientelar y prebendal que ejecutaron los gobiernos nacionalistas desde el 52 a posteriores, ¿no? Es decir, en la dinámica de la administración de la empresa pública en Bolivia, lo que cobra prioridad es pues en la satisfacción de los apetitos de los grupos de poder que disputan al interior del gobierno el control del aparato del Estado, precisamente para lograr mejorar sus situaciones circunstanciales como grupo, subalternizando los intereses nacionales. Entonces, esto no va a cambiar con un cambio de gobierno. Es decir, apareció el gobierno de Jeanine Áñez anunciando de que iba a implementar una lógica diferente y resulta que termina replicando la vieja lógica en la que el funcionario de gobierno, quienes circunstancialmente están a cargo del Estado, ven en los recursos públicos el espacio para enriquecerse rápidamente por medio de acciones dolosas, la corrupción, etcétera. Entonces, esta lógica de la administración burguesa es la que en realidad ha fracasado y obviamente se reitera con el MAS, y tú lo has señalado, ¿no? Es la ineficiencia tónica y eso no va a mejorar con la administración privada. Ariel, para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo evalúas que cuando se salen a escenarios internacionales como laudos arbitrales, etcétera, nuestro país se haya perdido una cantidad importante de estos espacios y le signifiquen al erario nacional poco más de $1,000,000,000? Ayer estaba en una entrevista en la que me consultaban porque si debía o no sancionarse a los responsables de este daño económico al Estado, ¿no? Y claro, yo decía que sí, bueno, existe la normativa jurídica para que eso sea posible, pero no hay la voluntad política, ¿no? Es decir, es ingenuo creer que ni la oposición ni el gobierno vayan a llevar adelante un proceso de ejecutar responsabilidades a quienes desde la administración pública han llevado adelante este daño económico al Estado. Se trata de una manifestación precisamente de esta lógica de ineficiencia que termina redundando en un prejuicio al Estado boliviano, y es de ilusos pensar de que vaya a haber una sanción desde el gobierno a quienes son responsables de esta ineficiente acción del Estado boliviano en los estrados nacionales, ¿no? Es decir, es absurdo que cuando les han dicho resolveremos con 15 millones, se hayan negado, terminemos viendo a juicio, ahora tenemos que pagar 150 millones, ¿no? Es decir, hay un montón de casos en lo que la lógica de ineficiencia administrativa de quienes tienen a cargo estas cuestiones desde la Procuraduría General del Estado, etcétera, termina redundando en un perjuicio para los bolivianos, ¿no?
Entonces, yo no creo que haya un castigo. Es indudable que eso va a terminar perjudicando a los trabajadores, y obviamente no hay que admitir que eso salga de las rentas ni de ninguno de los recursos que los trabajadores han puesto a lo largo de su vida en las AFPs, ¿no? Ariel, te mando un abrazo, muchísimas gracias por la gentileza, te estaremos convocando en cualquier momento. A ti pues, Omar, estamos a tu servicio el rato que quieras. Muchísimas gracias, Ariel Román, importante activista sociopolítico de nuestro país y esos criterios sobre la nacionalización en nuestro país. Todavía hay participación, Henry. Exactamente, vamos con los siguientes comentarios o respuestas. No fue una verdadera nacionalización, sino fue una pantalla para dar la sensación a los bolivianos de que el gobierno de turno tuviera el respaldo de la población con ese doble discurso. Siguiente comentario. Por la justicia de Dazo, la Procuraduría no está preparada verdaderamente con profesionales no especializados en el área internacional del derecho civil. No hubo nacionalización. Siguiente comentario. No hubo una verdadera nacionalización, ya que trabajadores bolivianos siguen siendo dependientes de empresas privadas en Bolivia, lo cual ya no debería suceder en nuestro país. Siguen los comentarios llegando. Agradecemos a cada una de las personas que se toman su tiempo para participar de Cartas sobre la Mesa. Muchísimas gracias, Henry. De esa manera nosotros hemos tenido la posibilidad de abordar este tema con alguna limitación, merced a las complicaciones que muchas veces nos da el Internet. Contigo, Henry. Televisión para ti.